Ona, welcome to Manchester United. How does it feel to sign? La verdad es que es un placer formar parte de esta familia de Manchester United. Y bueno, estoy con muchas ganas de empezar, de conocer a mis compañeras y de arrancar esta temporada. How did it feel when you knew that Casey Stoney wanted to sign you for this great football club? Hombre, la verdad es que me sentí bastante halagada porque es una muy buena entrenadora, me han hablado muy bien de ella. Y bueno, tengo muchas ganas ya de empezar la temporada, de empezar la pretemporada para prepararnos, sé que nos vamos a preparar muy bien para esta temporada que viene y de conocer también a mis compañeras y de estar al mando de Casey. It's your first time playing in England. How excited are you for that challenge? La verdad es que siempre me ha gustado mucho Inglaterra. Siempre he visto una muy buena liga y tengo muchísimas ganas de empezar, de adaptarme sobre todo al clima, a la intensidad y la verdad es que tengo muchas ganas. Manchester United finished fourth last season before the season was curtailed. Are you hoping to help the team push on from there this campaign? Por supuesto, yo vengo con todas las ganas de conseguir grandes cosas con este club. Tengo muchas ganas ya de formar parte de él, de estar ya incorporada en los entrenos, ya para competir con el Manchester United. Y sí, vengo con la intención de conseguir grandes objetivos con el Manchester United. How does the Women's Super League here in England compare to the leagues back in Spain? Yo diría que son dos grandes ligas, dos de las mejores ligas europeas, pero yo creo que aquí en Inglaterra sí que hay un poquito más, por lo que me han contado y he estado hablando con gente con experiencia, hay más intensidad, es más física y bueno, también vengo a adaptarme a eso, ya que a mí también me gustan los retos, entonces quiero adaptarme cuanto antes y eso, y competir bien. You broke into the senior Spain squad last season. How was that experience for you? La verdad es que, como ya he dicho en varias entrevistas, es un sueño hecho realidad para mí. Estuve muy orgullosa de poder formar parte de esa selección. Y bueno, espero que no sea la última, que este año hagamos muy buena temporada. Cada año a mejor, yo tengo siempre esa intención de mejorar día a día y año tras año, entonces espero que no sea la última vez que vaya a la selección y me lo voy a currar para estar ahí. And how have you been personally keeping fit during this whole pandemic period? A ver, la verdad es que ha sido un poco complicado porque, bueno, al estar en casa en España no nos hemos movido de casa durante 2 meses. Pero bueno, tuve la suerte de poder estar en un jardín, teníamos una cinta de correr, entonces se hacía lo que se podía. Al final cada día también nos llamábamos con el club, hacíamos ejercicios, hacíamos fuerza, se intentaba mantener el físico como se podía. So do you have a message for the Manchester United fans now that you've signed for us? Yes, thank you for all. And I'm very excited to start.